El día de hoy nos encontramos en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y estamos esperando a una ruta 15 para poder recoger las experiencias de los pasajeros que tienen sobre esta ruta. Acompáñenos, por favor. Avenida del Centro. Mi peor experiencia que me ha pasado en la ruta 15 con el pasaje. Cuando le di 50 céntimos y después lo mostré en mi carnet para que me diera mi vuelto, que es 10 céntimos. En cuanto a la tarifa, en ahí mismo dice que es 40 céntimos el universitario. Y yo cortésmente le pido que me dé mi vuelto de 10 céntimos. Y la respuesta de los cobradores es un trato muy mal. Mi peor experiencia en la ruta 15, a ver, fue más que todo en los asientos, yo diría. ¿Por qué? Una vez me senté, si no me equivoco, y te juro que no sé, me sentía que me estaba hundiendo. Dije, no. Y lo peor todavía fue que en la época de lluvia, ¡cloc, cloc, cloc!, me caía gotitas y resulta que el carro estaba roto. Bueno, mi primera experiencia con la ruta 15 fue que de 9 a 10 de la noche se mete mucha gente al bus. Ahí dicen todavía que de pie pueden ir 10 personas, pero meten 15 hasta 20, o sea, lo que se pueda máximo. No les importa la comunidad de los pasajeros, no les importa si uno está apretado, si respira bien, o sea, encima el curador te grita, te hace bajar rápido, a veces no usan los paraderos y es todo un desorden, creo que. Mi experiencia en la ruta 15 ha sido que cuando estaba con mucha gente, al momento de pagar el pasaje, sacó la billetera y me roban. La peor experiencia que tuve en la ruta 15 fue realmente que los cobradores son recontra groseros, malcriados, que tienen una hojita donde dicen cuánto es que uno debe pagar su pasaje. Por ejemplo, adultos, 70 céntimos. Escolares 20 céntimos, universitario 40 céntimos, ¿no? Entonces cuando tú subes con sencillo, te cobran los 40 céntimos, porque tú le pagas los 40 céntimos. Pero cuando tú le das un sol o 5 soles, lo que ellos hacen, por más que tú le muestres tu carnet universitario, te cobran 50 céntimos, ¿no? Y te hacen un berrinche ahí, que te dicen tonterías, groserías, que a uno le hace sentir mal. Fue un día particular que se me salta. Venía una mochila, con un bolsillo en la parte de atrás. La cual uno, justo a la hora de bajar, uno de los pasajeros, bueno, tenía un aspecto medio raro, se me acercó y se me apegó. Y me quiso sacar la billetera del bolsillo pequeño. Pero yo me di cuenta y no dejan subir personas que no deberían estar ahí. Y se les nota claramente por el aspecto que tienen.